What? 50, 50, 50, 50. Ah! What the fuck? What? What the fuck? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos y chicas. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Estamos aquí en Portland nuevamente. Y pues, obviamente vamos a continuar apareciendo pues las pruebas. Y pues, como vieron en el capítulo anterior, aquí estará arriba entonces para que lo vean. Pues aquí pues caemos aquí pues y GLaDOS creo que la perdió. Bueno, vamos a buscarla a ver si nos ayuda con una cosa y algo así. A ver, no sé. Bueno, por aquí. Aquí perfecto. A ver, se supone que debemos buscar a GLaDOS o tenemos que repetir pruebas. Para, no sé, no es que no me acuerdo tanto de la historia. Vamos a ver. En la puerta, de acuerdo. Por aquí, y luego, a ver. Ah, perfecto. De acuerdo. Parece que aquí. Ojo, me tiro ya. Sí, lindamente alto, a ver. De acuerdo, creo que es por aquí entonces. Perfecto, este lugar sí que da mucho miedo. No es cierto, no da miedo. Esto me recuerda mucho a Half-Life, la verdad. Estamos aquí en Half-Life con el mod de la pistolita. No es cierto. Ok, por curiosas. Por esto. Acuerdo, estamos por aquí y creo que ya me acordé de esta parte. Lo que tenemos que hacer por aquí es referencia a una prueba muy antigua. Okay. Vamos a esto después. Ok, oh my god, una bodega. ¿Qué nos habíamos ganado? Una bodega, una bóveda de pasteles o algo así. Esta era padre, joder. Nada. ¿Y qué hago ahora? Puedo subir por aquí. Yo pensé que tenemos que buscar un portal. Ok. Hay una puerta gigante y no hay. ¡Qué desperdicio de puerta! Una puerta gigante nada más para pasar. Una puerta pequeña para una persona. Joder, ¿quién entiende al que creó esta empresa, Aperture Science? ¿Ok? Joder. Uy, qué asco. Me recuerda a los viejos que tienen diarrea. No, me la aguanta así porque ya pasó 50 años. Según... Mira, sé que... A ver. Ok. ¿Qué ya pasó por aquí? Sí, a ver, de acuerdo. ¿What? Ah. ¿What the hell? ¿What? ¿What? Bueno.
Ok. Lo siento, amigos. Está casada. Está buenísimo, está buenísimo. Ay, no, joder. Nada más quiero pasar por aquí. Ahí está, listo. Perfecto. Vamos por aquí. Y luego nos pasamos por aquí. A ver. Wow. Okay. Okay. Ah, es él. Pero qué carajos. Miau. Oh, de acuerdo. Ahora supongo que debemos tirarnos, ¿no? ¿Y cómo nos tiramos, joder? Soportar por ahí. A ver. Okay, ajá, así. Vamos para así. Oh, okay. Aviso, vamos a apuntarte con un superconductor amigo. Si necesitas plantar What? un pino después de las siguientes pruebas, avisa a un asistente porque es muy probable que lo que salga sea carbón. Es solo temporal, no te asustes. Eso sí, si necesitas plantar un pino después What? de las siguientes ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Joder, sí, algo no va a pasar ahorita. A ver. Dios mío, a ver. Soy un genio, ve, aquí vi un portal. Dios. ¿Y dónde me tiro? Joder. Pero, ¿dónde carajos me tiro? Pongo un portal por aquí y me muero, no es cierto. A ver. Hay que buscar una respuesta por aquí. Dios. No me acuerdo. Ay, pinche chamaco, me está jodiendo ahorita. ¿Dónde está la respuesta aquí? No hay ninguna manera de tirarnos. No hay ni un... Oh, sí. Oye, soy tontísimo. Obviamente es por allá, a ver. Por aquí, ajá. Y después... Dios mío. Vamos por aquí. A ver. Joder, no es que tengo que. Joder. ¡Ah! ¡Ah! Abajo está azul. Y pues debe buscar la manera. Ah, ya sé cómo, joder, qué rico lino, papu. O sea, va mero mero arriba y voy. ¡Sí! ¡Qué puta! No mames. Joder. Sí, esto es muy sencillo. Es que la verdad soy tontísimo. Ahí está, nada más vamos aquí para abajo y después. ¡Nos tiramos! Pero qué rico, joder. ¡Uy! ¡Dios! Ok. Creo que era más interesante por aquí.
supone que debe bajar esa palanca. Bueno, no importa qué. Se los dije, ¿qué podría pasar? Espera, ¿eso es bueno? Nada, aquí hay una puertita selladita. Oh, otra puerta, vamos a ver. What? What the hell? Oh, espérate, espérate, si puedo pasar. What the fuck? Ah, puedo pasar por aquí. Dicen que los grandes descubrimientos se hacen a hombros de gigantes. Oh my god. Nosotros no. En Aperture los hacemos desde cero. Nadie nos lleva de la mano. Oh my god. Ok. Da. Wow, ¿qué es esto? Wow, wow. Joder, está gracioso. Hey. Oh, sencillo, papu. Por ahí. Exacto. A ver, qué huevos. Ok, hay que buscar la manera de salir por aquí porque ahorita no tengo cerebro. Y no se me ocurre. ¿Cómo carajo subo ahí? No hay ninguna puerta, ni una pared que se pueda portalizar. A ver. No puedo. Joder, no mames. No mames. ¿Me quedé atrapado? No, no creo. Dios mío. No creo, no creo. Es imposible. Es imposible. Es imposible que me haya quedado atrapado. No puede ser. No hay nada que se pueda hacer. ¡Pendejo! Joder, no me digas que esto me queda atrapado o la solución está dificilísima. A ver. Ni siquiera puedo volver, joder. O sea, no puedo. Joder, es que, ¿qué hago? Joder, ¿soy estúpido o realmente sí me acabo de quedar atrapado? ¡Oh! Trazo mental. Estoy cieguísimo, joder. No puedo agarrar nada por aquí. Qué mal. O sea, muy, muy mal de tu parte, Gaiman. Muy mal de tu parte. No por poner cosas que se puedan movilizar y pues. No solo. Ay, no solo aburrirse con esto. Ah. Ok, hijo de tu. No mames. ¿Está?
Uy, rico, 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 Regalado, papi, regalado. Okay. Okay, esto es lentísimo. Ay, qué lento. Es bien gracioso, joder. Joder. Ay, muchas hormigas. Ok, está. ¿Ya cago? Ah, ok, más alto. Da huevo, chico. Es tontísimo, joder. Soy tontísimo, joder. Joder, soy tontísimo. O sea, no sé preparar. Joder, qué divertido. Por si estás cubierto de ese gel repulsor, ten en cuenta el siguiente consejo del laboratorio. No Ajá. dejes que te cubra el gel repulsor. Aún no tenemos claro qué es lo que tiene de malo, pero sí lo siguiente, que es muy activo y que no le gustan los esqueletos humanos. Joder, ¿qué me hará? Ay, eso te... ¿por qué mi mano se está derritiendo? Bueno, no importa. Es que mi mano se ve. Estas esferas están compuestas de amianto, por cierto. Ahuyenta a las ratas. Avísanos si te falta el aliento, sufres una tos seca persistente o se te para el corazón, porque nada de eso es parte de la prueba. Es por el amianto. La buena noticia es que los síntomas del envenenamiento por amianto muestran una latencia de 40,6 años. Así que si tienes más de 30 años, casi te harán. Pero en el peor de los casos, te perderás algunas partidas de dominó. Pero no estoy decidido aún tanto en el avance de la ciencia. He metido esas cifras en la calculadora y me sale una carita sonriente. Okay. Vamos a descubierto. A ver. Me gusta tu estilo. Sigues tus propias reglas, igual que yo. Me What? decías que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas. Ahora sí lo hice. What? Joder, no creí que fueras tan malo. Vamos a asegurarnos de que hagamos algo interesante. ¡Ocio! Bueno, que de acuerdo. Joder, estoy estornudando bien gay mente. Estoy stupid. Okay. Es que, a ver. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, vamos a ver. Esto es complicado. A ver, esta es difícil de controlar un poco el personaje. Soy estúpido. Ok, sí, definitivamente soy estúpido. Está confirmadísimo.
ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer, joder? Ah, a ver. Luego por aquí. Alcanza. Yeah. Así que pues estoy feliz porque no sé, estoy feliz porque sí, porque no quiero que me dé esa cosa, joder, porque si me da esa cosa voy a llorar. Ok, otra prueba, genial. A ver, si eres parte del grupo de control Kepler 7, te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el cráneo. What? Seguro que ya te has olvidado de que está ahí. ¿Está? Puede que sea rápido. ¿What? Los de las patas dicen que eso borraría el tiempo. Enterito, para adelante y para atrás. Así que hazle un favor a tu otro yo y a ti mismo y no molestes a tu duplicado por majo que sea. ¿Qué pedo contigo? Ok. Comenzamos con esto entonces. Ah. Pero what? No se mancha. A ver. Vamos a ver. Dios, pues ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, o sea, ah, ya sé. What? No entiendo, o sea, no, a ver, ¿a dónde tenemos que...? Chingada madre. ¿A dónde tenemos que ir? Joder. Ah, ¿es a dónde tenemos que ir? Ok. Ah, ok, vamos aquí arriba primero. Que ay, chingón, no está. Vamos por aquí, luego es fácil, o sea, nada, es porque ahorita se me está complicando las cosas. Ok, perfecto. Okay, esto es muy interesante, joder. Ok, ay, a ver, creo que esta prueba ya me acordé y es horriblemente difícil. No sé si dejarlo aquí, joder. Bueno, no, vamos a intentarlo. Si no, pues lo recorto de todos modos. Ok. Joder, la cagué. Ahí está. Pensé que la había cagado, joder. Ok, a ver. Bueno, creo que me pone pausa ahorita. Y creo que, pues, deseenme suerte, por favor. Bueno, chicos, ya encontré creo que la respuesta. Creo que tenemos interacción con otras cámaras y vamos a aprovechar esto también. Ok, creo que vamos a agarrar este gel de aquí y vamos
pasarlo como esto, a ver. No sé para qué, pero por si acaso. A ver, de acuerdo. Esto por aquí. Y después. Sí, después. Listo. De acuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es. Buscar el chiste. Ok. Ah, o sea, a ver. Ah, ok. Estoy ciego. ¡Uy! Hola. Hola. ¿Esto estaba planeado? ¿Estaba planeado que eso se rompiera o era imposible? Pues puta, hay que limpiarlo. Perfecto. Dios mío, qué fácil. A ver. Ahora hay que saber cómo salir de aquí. Sí. Entendí. Ajá. Lo primero que tenemos que hacer aquí es. Por aquí y luego disparar por ahí. Ok. Por aquí y después. A ver. Está perfecto. Que la ciencia lo crucial no es el por qué, es el por qué no. ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? ¿Quién sabe si te puedo decir nada? Inventa una puerta de seguridad que no te dé el culo al salir porque está en el peligro. Tú no sube tú de pruebas, tú vas bien. ¿Ah? Tus cosas en una caja, puerta, abrimiento, coche, adiós. A la verga. Lo regañaron. Castigaron a un niño, hijo de puta. Ah, hijo de. Ok, de acuerdo. Vamos a ir con la prueba. O sea, ¿qué pasó acá? Enhorabuena. El mero hecho de que estés aquí escuchándome significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia. Ajá. Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación y espero poder contar contigo en el futuro. No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido. Así que siempre que te tendrás una limusina esperándote. Di adiós, Caroline. Adiós, Caroline. Qué encanto. Ok. Su voz se me hizo un poco familiar, no sé por qué. Ok, eso no importa tanto ahorita. Tenemos que buscar la solución a esta cámara. O sea, aquí se cruzará ahí, no puedo. A menos que sea una puerta mal hecha. Porque si es una puerta mal hecha, seguro que voy a llorar. Horripilante. O sea, ¿qué hago aquí? A ver. Podría estar aquí afuera la solución. De acuerdo. Ok, a ver, así, así, luego así sexymente. Pero, ¿cómo lo haremos, hijo de tu madre, de ahí? Ya, ¿no tienes cerebro o qué? Hijo de tu madre.
A ver, acabo de buscar esto. A ver, si puedo disparar desde aquí. Joder. Su puta madre, ya la cagué, ¿no? Ah, ok. ¿Dónde? Soy pendejo, mejor dicho. Ok, vamos a ver. Ah, está. Está fácil, está fácil, está fácil, chicos. Sencillo, nada más que a veces soy tontísimo. Oh, qué rico, papu. Ok. Lo hice por si acaso, porque estoy aburrido que yo estoy en este lugar. Joder. Uy, no, hijo de puta. Puta madre, puta madre. La chingada. La What? Seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. Black Mesa se puede meter en mi. Señor, las pruebas. Vale, ahora os estaréis preguntando: ¿qué? ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta: ¿quién quiere $60? Puta madre. Podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera. Es bastante más cómoda que esos bancos en los que. What? En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos los. ¡Ay! ¡Joder! Puta madre, o sea, ¿qué me pasa? Todo retraso mental o algo así. Ya todo estaba comenzando a ser interesante lo de Black Mesa, joder. Black Mesa. Chingada madre. Soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. Black Mesa se puede meter en mí. Vale, ahora os estaréis preguntando, Cave, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia? ¿What? ¿Lados? Okay. Sí, es verdad. Okay. Oh. Ay, GLaDOS. Perfecto. Me acuerdo. GLaDOS, estás viva. GLaDOS. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y suscríbanse si no les serían, joder. Y pues eso fue todo. Joder, creo que fue este va a ser el capítulo más largo que he hecho en todo. Hasta ahora creo que la serie podría ser que haya metido uno más largo, pero espero que les haya gustado el I've video. Just been No olviden handed an suscribirse, urgent denle and un horrifying news riquísimo story, like and I need y pues all of you gracias. to stop what you're doing and listen.